Hay muchísimos íconos los 60. Mira, te propongo, pensemos un poquito, Marilyn Monroe, el Che Guevara, los Rolling Stones, los Beatles, Jim Morrison, la lata de sopa Campbell de Andy Warhol, todos esos íconos de los años 60, una época muy convulsionada también donde se producen hechos como la rebelión de los jóvenes de París, del Mayo francés de 1968, que también alcanza al otro lado la cortina de hierro, cuando los jóvenes checoslovacos se rebelan en Praga, la primavera de Praga contra el autoritarismo soviético. Sí, muchas cosas que pasan en aquellos años 60. No todo era rebelión, no todo era lucha también en aquella época. Los jóvenes se divertían mucho. Yo veía a mis hermanas, por ejemplo, que la pasaba muy bien en aquellos años 60. Todo el mundo esperaba que llegara el carnaval, no solamente para tirar bombitas, baldazos, sino sobre todo los mayorcitos, los adolescentes, para ir a los bailes de carnaval, particularmente el más famoso de la capital, que era el baile del Club Comunicaciones, donde seguramente tenemos a alguien destacado en ese lugar. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida. Cuando llega tu papá. Estamos aquí en el Club Comunicaciones, que era un lugar central de los bailes de carnaval. Sí, sí, eran llenos totales. Era la época de los famosos ocho grandes bailes, porque en realidad empezaba el fin de semana anterior al carnaval, luego eran los cuatro días de carnaval y después el cierre con otros dos días de baile, con lo cual en total eran los famosos ocho grandes bailes, ocho que aparecían en los afiches. ¿Quiénes venían a los bailes? La familia, fundamentalmente la familia. De ahí el apodo de Comunicaciones, el Club de la Familia. En realidad venían la gente con sus chiquitos jugando serpentina, papel picado, todo lo que se usaba. Los chicos jugaban tranquilamente, no había ningún tipo de problema, no se daban discusiones, rispideces. Más allá de que alguno empujara a otro para ver mejor el escenario, pero en realidad fundamentalmente la familia. ¿Y quiénes eran los artistas de esa nueva ola del Club del Clan que vos recordás que vinieron a este club? Bueno, acá por ejemplo me acuerdo de Sandro y los de Fuego, cuando todavía Sandro no era solista, lo fue bastante tiempo después, Chico Novarro, Palito Ortega, Violeta Rivas. Toda esa movida del Club del Clan, había un famoso empresario que se llamaba Alfredo Capalvo, que era el que manejaba esa movida, entre otras cosas, pero también era empresario teatral y demás. Y la producción de los carnavales durante muchos años la hizo Alfredo, entonces traía los mejores números. Yo acá en una misma noche vi actuar a Roberto Carlos, a Sergio Denis y a Sandro, la misma noche. Y si hablamos de Sandro de América, tenemos que hablar de Pipo Mancera, los sábados circulares, aquel programa de televisión al que iban todos los artistas, Serrat, Sandro, todos querían estar en ese programa extraordinario que duraba toda la tarde del sábado, una época impresionante de la televisión argentina y mundial, que muchos extrañamos, sin ninguna duda. Y en ese contexto, en 1966, se estrenaba nada más y nada menos que Viaje a las Estrellas. Disculpe, señor, ¿me podría informar en qué planeta estamos? ¿Cómo no, Mr. Spock? Estamos en el planeta Tierra. Con razón me sentía un poco sensible. Gracias. Por favor. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. No me diga que a usted tampoco le sale. No, la verdad que lo mío es la historia, vio cómo es esto. Scotty, sácame de este planeta. La verdad que me hacen hacer cada cosa. Volvemos a lo nuestro, 1966, la televisión, la serie famosa, los grandes programas de televisión, la televisión argentina y entre ellos, por supuesto, uno político humorístico extraordinario que fue el de Tato Bores. Adelante, maestro. Hoy en día cada casa tiene su propio conjunto folclórico y se calcula en más de 100.000 las audiciones de radio y televisión de guitarra, guitarristas y guitarreadas. Y todo el mundo ha largado el campo y nadie quiere saber nada con agachar el lomo. Se calcula que el 90% de los campesinos se dedica al folclore. Y justo en este momento que el folclore está en auge, al gobierno se le ocurre decir que hay que volver al campo. Pero ¿quién va a largar la guitarra para agarrar un arado? Y en invierno, ustedes saben el frío que hace en el campo, en invierno pela las pestañas el frío que hace. Y por otra parte no hay que desesperarse porque no hay mal que por bien no venga. Este asunto del folclore ha traído nuevas industrias.
¡No da abasto! Las fábricas de guitarra no dan abasto. No consigue usted una guitarra en ninguna parte. Están todos piantados. Y se importan guitarras. Y conozco a cerraderos que se pasan todo el día cortando madera para hacer instrumentos. Y conozco fábricas de trilladoras que hacen guitarras. Y conozco fábricas de arados que fabrican cuerdas. Y todo esto es progreso, adelanto y jauca. Y además, para los tipos que tocan, es mucho más lindo tocar la viola que abrir surcos en la tierra. Y además, es mucho más lindo ser artista que ser campesino. Y el folclore, gracias al folclore y las canciones y algunos otros pequeños detalles, ahora se nos conoce en el mundo como un país rico. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen todos los extranjeros. Yo tengo un amigo mío que estuvo en Londres, ahora que regresó el duque de Edimburgo después de su viaje, la tournée que hizo. Y se encontró con su señora y Felipe le dijo, mira Isabelita, te juro que estoy chocho de la vida. Hice una tournée por Sudamérica maravillosa, todos los países me encantaron, pero el que me dejó enloquecido fue la Argentina. Es un país riquísimo, de gente amable, de gente buena, de gente cordial, y son bárbaros. Vos sabés que cuando llegué, me recibió un presidente, y cuando me fui, ya había otro. ¡Hágame presidente! Lo usan 3 días, a otra cosa y se terminó. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Oh, my black eye cast no shade. Kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Some teenagers have said have repeated your statements that the Beatles, I like the Beatles more than Jesus Christ. What do you think about that? Well, originally I was pointed out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did or religion at that time. Nothing is real.